Las Panteras cerraron una histórica primera fase de Mundial con una derrota ante Japón y ya están listas para pisar por primera vez la segunda ronda. El partido terminó con parciales de 25-17, 25-19 y 25-17. Las argentinas rotaron el equipo con los ingresos de Bianca Acuña en el opuesto y Cande Salinas como una de las puntas receptoras en lugar de Erika Mercado y Daniela Buleich. Hasta la mitad del primer set, el encuentro fue punto a punto. A partir del 15, Japón apretó el acelerador y se alejó en el marcador para cerrarlo por 25-17. El segundo fue del mismo tenor, pero con un equipo asiático realizando un juego perfecto en defensa. A pesar de los buenos ataques de las argentinas, las japonesas lograron contener e ir sumando el contraataque. El parcial concluyó 25-19. El tercero le permitió rotar a ambos equipos y darle rodaje a todas sus jugadoras. Japón continuó desplegando su juego y cerró el set en 25-17. Las Panteras iniciarán su participación en la segunda ronda en el grupo E y deberán enfrentar a Italia, Bélgica, Puerto Rico y el local Países Bajos.